Para Breavisión, transmitiendo desde Los Ángeles, California, San Diego y Baja California Norte, y estamos aquí en este evento deportivo, la tercera edición infantil, juvenil y de la tercera edad en contra de la delincuencia y violencia, pero con nosotros se encuentra el organizador de este evento deportivo, su nombre es Miguel Ángel Benítez, lo presento, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y gusto en recibirlos. Miguel Ángel, nosotros te agradecemos esta invitación que realizaste a nuestro medio. Si nos podrías platicar, ¿cómo es que nació este evento? ¿Cómo surgió? Inició hace 4 años con un equipo de fútbol que se organizó allí en la colonia Lomas de San Eugenio, y nosotros, para conmemorar el primer aniversario, organizamos una carrera. En sí no tenía el logo de carrera contra la delincuencia y violencia, y muchas de los colonos les gustó. Entonces al segundo año la policía se acercó a nosotros y nos brindó su apoyo para hacerlo más en grande. ¿Qué sientes que ya se realizó esta tercera edición? Sabemos que no es fácil organizar un evento de esta magnitud, pero a grandes rasgos, si nos puedes platicar lo que el día de hoy se realizó. Sí, igual se buscó el apoyo de empresas, gobierno, policía y la misma gente y empresas privadas, y resultó pues fabuloso, pues, porque lo que se trata es la unión, la comunidad, empresa, gobierno y policía, y todo con un solo fin de llevar el deporte a las colonias, que son eventos que solamente se ven en el centro, y tratarlos de acercarlos y quizás a los niños invitarlos a fomentar el deporte, más que nada. Miguel Ángel, es un gran esfuerzo que estás realizando aquí en la ciudad de Guadalajara por rescatar a los jóvenes de la droga, incluso a los de la tercera edad, y que hagan mejor deporte. Si nos puedes mandar un mensaje a nuestro canal de Breavisión allá en Los Ángeles, San Diego y Baja California, por favor. Sí, así más que nada de evitarlos es prevenir, fomentando el deporte, la unión con la familia y concientizar a los padres de que la violencia intrafamiliar, el bullying, es un factor de un futuro delincuente, y es nuestro objetivo principal, concientizar a los adultos y a los niños, demostrarles que el deporte es la mejor opción para cualquier cosa. Nuestro medio te felicita este gran esfuerzo que el día de hoy realizaste. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, Daniel, y ahí estamos para la otra. Con nosotros se encuentra la regidora Anaí Holguín. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Licenciada, ¿qué nos puede decir de esta tercera carrera contra la delincuencia y la violencia para Breavisión? Bueno, mira, para empezar me da muchísimo gusto hacer este tipo de eventos, porque sin duda alguna nos ayudan a prevenir la delincuencia y la violencia que tenemos hoy en día en Guadalajara. Este tipo de deportes, este tipo de carreras nos ayudan mucho a que los jóvenes, a que nuestros adolescentes, nuestros niños encuentren otro lugar en donde refugiarse, y no precisamente con el grupo de amigos en la esquina, en la pandilla o delinquiendo, sino también encontrando un espacio donde ellos se puedan recrear, donde ellos puedan expresar su deporte, su ejercicio. Y bueno, este tipo de eventos los vamos a tener por todo el municipio de la ciudad. Ahorita estamos arrancando en estas colonias, y quiero agradecer también en especial a Miguel Ángel, que le ha dedicado muchísimo tiempo, esfuerzo, inclusive recursos, para poder sacar adelante este evento donde tuvimos una extraordinaria participación. Licenciado Holguín, es un gran esfuerzo que ustedes están realizando aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nuestro medio le agradece esta entrevista, y por último, no sé si quiera mandar un mensaje a todos los mexicanos que están en Los Ángeles y en San Diego. Claro que sí, a todos nuestros paisanos, muchísimos saludos, a nuestras mamás que nos escuchan por allá, que acaba de ser su día, feliz día. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, muchas gracias. Le agradecemos, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Nos encontramos con la diputada federal Claudia Delgadillo del Distrito 11 aquí en la ciudad de Guadalajara, pero antes que nada, muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, agradecerles mucho la entrevista, estoy a sus órdenes. Nosotros transmitiendo desde Los Ángeles, California, San Diego y Baja California a través del canal 50.3. Licenciada, el día de hoy se realizó la tercera edición de la carrera contra la delincuencia y la violencia, donde participaron lo que es el infantil, el juvenil y la tercera edad. ¿Nos podría dar unas palabras referente a ello? Claro, mira, quiero decirte que la colonia San Eugenio tiene muchos años organizando esta carrera, que tu servidora por supuesto vino y los apoyó en lo que ellos me solicitaron. Estuvimos regalando muchos balones para los jóvenes y niños de esta colonia. ¿Qué queremos? Queremos que estos jóvenes adolescentes dejen las drogas, dejen la delincuencia, pero además tengan una vida mejor, que estén con sus papás, que estudien. De eso nos vamos a encargar. Y tenemos proyectado en próximos días organizar por colonia equipos de fútbol, donde va a haber premiaciones importantes y donde voy a invitar a futbolistas reconocidos de primera división de grandes equipos de nuestro país para que vengan a premiarlos. Pero la verdad estoy muy contenta
porque solamente a nuestros hijos lo que los va a quitar de estar en estas filas de delincuentes es que hagan mucho deporte, y te agradezco mucho. Sin duda alguna es un gran esfuerzo que están realizando las autoridades aquí en la ciudad de Guadalajara. Nuestro medio le agradece esta entrevista, muchas gracias. Les agradezco mucho y ahí vamos a seguir. Vamos a trabajar mucho en el Pacto de Caballeros en favor de los futbolistas, una iniciativa presentada por tu servidora que además está a punto de salir en beneficio de los trabajadores del fútbol. Un abrazo. Mario, sabemos que este día pues un evento mágico, pues muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Daniel, bienvenido a la ciudad de Guadalajara, ya te extrañábamos por acá, qué bueno que te traes las cámaras. ¿Qué te pareció a ti a grandes rasgos este evento? El evento estuvo sensacional, el evento veíamos la cara de los niños, de todos los participantes, de los jóvenes, de las señoritas, de los adultos mayores que se llevaban una gran satisfacción de haber participado en esta carrera contra la delincuencia y la violencia, pues no nomás aquí en Guadalajara, en todo el país de México, y se fueron bien contentos con sus premios, y gracias a la regidora Anaí Holguín del Ayuntamiento de Guadalajara por todo su apoyo, todos los patrocinadores que estamos viendo aquí atrás al fondo en esta lona, todo el apoyo que nos dieron. En esta tercera edición de carrera infantil, juvenil y de la tercera edad también estuvo el cantante Ramón Montes, canta música ranchera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy para servirles. Si nos podría decir para Brea Visión, usted, ¿qué le pareció este gran evento que se realizó aquí en la ciudad de Guadalajara? Se me hace muy emotivo para la juventud, para que la juventud tenga en qué divertirse, no en la droga, para que se cultiven ellos, ¿verdad? Si nos podría dar unas palabras para Brea Visión de Los Ángeles y San Diego. Pues les agradezco y me da gusto estar aquí, gracias a Mario y gracias a ustedes que nos acompañaron en este día. Ramón, te agradecemos esa entrevista, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estoy para servirles.